lanzarse hacia afuera. ¡Impresionante con esa estrella fugaz! ¡Buscando terminar de una vez por todas! Amigos, compartir con ustedes esta emoción es realmente importante para nosotros. Esta fue la primera ciudad que visitó Lucha Libre AAA, ya instituida como la gran empresa que ahora, a 30 años de distancia, es. El inicio fue aquí, el nacimiento. Un momento que para muchos era de incertidumbre porque no sabían qué iba a pasar después al siguiente día. Sin embargo, hoy podemos decir, 30 años después, que el éxito fue rotundo. Hoy tiene un ADN completamente diferente a lo que tenía 30 años atrás. Solamente hay que mirar la cartelera y ver los nombres de esos luchadores internacionales que hoy nos visitan y entregan luchas espectaculares. Los mejores carteles, con las mejores luchas, con toda esa fantástica manera de hacer lucha libre, espectáculo, una experiencia de lucha libre. Si tú le preguntaras a los luchadores, a los de instalaciones, al staff técnico, a los comentaristas, esta energía que te da el público cuando estás en un escenario, no la puedes tener de ninguna otra forma más que haciendo estos programas en vivo. Realmente los extrañamos. Y estamos deseosos que esta gira que comienza ahora aquí en Veracruz siga con mucho éxito como antes. Habrá muchas cosas que se van a cambiar durante el camino, pero todas serán para bien. Ya se hizo un gran plan, se ha hecho una gran logística, un gran esfuerzo, una gran inversión para que este año sea el mejor de los últimos 29.
este 30 aniversario les va a dejar una marca tan profunda que ustedes, se los aseguro, nosotros no volveremos a ser iguales después de la gira del 30 aniversario. Así vivimos, Rey de Reyes, con la pasión que estalla, Lucha Libre Triple A. Hoy nos va a ir excelente, hoy vamos a ganar, hoy venimos con todo el ánimo porque este es Rey de Reyes en Tierras Jarochas. Tenía mucho tiempo que Triple A no pisaba lo que es el Beto Ávila, así que venimos con toda la actitud. Hoy vamos a ganar. Sí, sí, yo soy Lelia Park. Ah, no es cierto, no es cierto, sí, venimos a apoyarlo. O sea, aquí somos 100% rudos. De hecho, rudísimo, vaya, rudísimo, como dijera el rudo que en paz descanse, 100% rudo. De nuevo, ojalá que bueno que haga más eventos, más seguidos, aquí en el puerto de Veracruz, para realizar este deporte que es muy bonito y sobre todo una cultura para nosotros como mexicanos, y reconocemos que la lucha libre mexicana es una de las mejores en el mundo. Muchas felicidades, Triple A, por sus 30 años y esperemos verlo muchos, muchos días más aquí en Veracruz. Sí, muchas gracias. No, pues es un evento, la verdad, muy importante. Ya, como lo dicen, después de 30 años regresando. Con esa actitud en el auditorio Benito Juárez, que tengo cuando fue la primera, que gracias a don Antonio Peña, que él fue que, ¿cómo le diremos? Hizo este gran evento y sobre todo, pues gracias a todo eso, recordamos y seguimos la leyenda. Es muy grato para nosotros los aficionados a la lucha libre que vengan otra vez y más al 30 aniversario. Bueno, le damos las gracias y felicitamos a la empresa AAA, las tres veces estelar, por cumplir su 30 aniversario y ojalá siga para adelante muchos años más de éxito. Muchas felicidades, AAA, por esos 30 años y esperemos que sigan viniendo eventos especiales y grandes como esos y que la gente siempre va a responder. Aquí es una buena afición y muchas gracias y felicidades, AAA. Veracruz siempre es la casa de la AAA y siempre estará presente. Nosotros apoyamos, aquí en Veracruz hay mucha afición presente para la AAA. Muchísimas felicidades a la AAA por 30 años, que cumplen muchísimos más, que sigan los éxitos y pues nada, estoy muy emocionada. Y gracias a ustedes por seguir con estos magnos eventos.
espérese un momentito. No sé si mis ojos me estén fallando, Guillén. No, hay cosas que aquí no entendemos. ¡No estamos viendo doble! Hemos visto Aracno y hemos vuelto a ver Aracno, pero hay uno en el ring y uno que está por llegar al ring. ¡Aracno ya está en el ring! Y ahora el que se está presentando alrededor de este exadrilátero es exactamente el mismo gladiador. Marvel Lucha Edition es un mundo extraño, raro, peligroso, dramático, impresionante. No tengo palabras para describir, mi querido Guillén, lo que está ocurriendo aquí desde Veracruz para todo el planeta Tierra. Señoras y señores, en un enfrentamiento, Aracno contra Aracno lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee para esta confrontación, Piero el Internacional. Entonces no nos equivocamos en decir Aracno versus Aracno. Pues sí, subió y ¿cómo ocurrió esto? Ahora, ¿cuál es el original? Uno está señalando al otro. El duelo frente a frente que tenemos entre estos dos y demostrando que, al parecer, ahora cualquier cosa puede suceder en Marvel Lucha Libre Edition. Así que una caída entre estos dos gladiadores y tenemos este duelo. Aracno contra Aracno, y ha habido cosas extrañas que nos ha tocado narrar. Y ahora sí es como estamos iniciando este duelo. Toma de árbitro, rechaza un Aracno al otro Aracno. Mira, yo creía que mi familia era rara, pero esto nos gana. Otra vez buscando en este enfrentamiento. Y ahí levantando, impactando a Aracno sobre la lona. Y levantándose de esta manera. Bueno, el enganche que está consiguiendo para llevarlo hacia el otro costado del exadrilátero. Es como si estuviéramos viendo el reflejo de un espejo. Pero no, son dos Aracno. Toma de lucha olímpica, viene, juega y se lo lleva. Buen enganche para dejarlo hacia el otro lado. Es como precisamente eso, ver este enfrentamiento ante, pues, prácticamente los movimientos que sabes que puedes tener arriba del encordado. Y están las patadas. Buena derribada la que está consiguiendo, la planchita en corto. Y ahora se levanta de la misma manera. Aracno planchando al otro Aracno. Es como si se estuviera autorretratándose uno. Es una locura. En una noche que también es media extraña en Veracruz, fuertes vientos y situación extraña de un Aracno contra otro Aracno. Oye, y los dos son exactamente iguales. ¡Wow! Vaya duelo el que tenemos aquí, también demostrando que el Marvel Lucha Libre Edition puede pasar lo que sea. No sé quién esté detrás de lo que estamos viviendo hoy en este camino. ¡Wow! Y ahí está también la forma en la que ha mostrado los movimientos. Y va para el otro costado y vamos a ver qué es lo que puede lograr. Brinca la tablita. Interesante el movimiento y ahora atrapando con esas pinzas la cabeza y enviando a uno de los Aracnos sobre las cuerdas. Ellos dos tienen que estar pensando, ¿qué voy a hacer aquí? Así que de esta manera tenemos la fórmula que está buscando con esas pinzas para dejarlo sobre la lona. Y el derribe que está logrando sobre su rival. Parece que tuviéramos en Veracruz como un huracán ventoso. Y de momento la acción en el ring te hace pensar, ¿quién será el original Aracno? Porque los dos no pueden ser el original. O sea, hay que calcular que uno de los dos no lo es. Te iba a decir, Hugo, que el primero que subió al exadrilátero es el original. Pero ahora ya no entendemos quién es quién. Arriba de esta contienda. Falla la patada, viene el giro, el cruce. ¡Nadie en casa! ¡Oye, exactamente el movimiento que vimos hace unos momentos! Ambos se cuadran. ¡Va hacia las cuerdas! Regresando con esta misma fórmula. Y ahí está el parado de manos y la agilidad que tiene este gladiador. Y exactamente lo que vimos hace unos momentos es lo que está presentando. Y así con las tijeras para llevarlo hacia el otro costado del ring. ¿Cómo te enfrentas a tu propia persona, Guerrero, en un evento tan grande como este? Hacia afuera del encordado están enviando a uno de los Aracnos. Y ahora, cuidado, está escalando hasta las alturas. Y vamos a ver qué es lo que puede lograr. Sabemos de lo arriesgado de este estilo. Y cuidado con lo que pueda conseguir.
conseguir, porque allá va a lanzarse hacia afuera. ¡Impresionante con esa estrella fugaz! Esa estrella fugaz explotó sobre un arácnido y se sintió el impacto. El dolor y señala que él es original. No sé si creerle o no, Hugo. En este momento, veamos lo que sucede. Adolorido, como ha quedado después de ese impacto. Y ahora regresando de esta manera, y ahí está, el golpe con el antebrazo sobre el rostro. ¡El cortito! Regresando al encordado, a su adversario. Y ahora mucho cuidado porque va hacia las cuerdas. ¡La plancha al estilo de Aragno! ¡Uno, dos, y por poquito! Ahora no sé si al final hay una duda en realizar la cuenta. Y lo que sí es que... pues no, no pudo llegar la tercera palmada. El árbitro también está como medio confundido con esto. ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Los dos quedaron colgados! ¡Imágenes similares! Y ahí busca la patada, la conecta. Ahora, con ese golpe y con el puño cerrado, eso es algo que tal vez no estamos acostumbrados de ver a Aragno. ¡Una locura! En Marvel Lucha Libre Edition. ¡Oh! Y ahora la burla que le está metiendo, y ahí está la patada. Ahora, hay algo extraño, porque siempre hemos visto hacia el lado correcto, haciendo las cosas como un auténtico técnico, y ahora, este Aragno que está en control se está comportando como un auténtico rudo. De quebradora, el azote, escalarita al cielo, peligro, peligro. Escala este gladiador, y ahí está Aragno, colocándose desde la tercera cuerda y a caminar sobre las sogas, y ahí está la plancha, exactamente la plancha que acabamos de ver hace unos momentos. ¡Dos y por poquito! La cuenta se queda solamente en 2 segundos. Ha quedado planchado y ahora hemos visto este lado completamente rudo por parte de este Aragno que está en control. ¿Cómo te enfrentas a tu propia sombra, si puedo usar esa palabra? ¡Cambiando metralla! ¡Dale que no soy yo! Ahora no sabemos qué es lo que ha estado pasando, pero alguien ha estado estudiando a la perfección lo que está haciendo Aragno. ¡Viene! ¡Le da y no consejos! ¿Quién quiere más la victoria? Se puede decir que Aragno quiere más la victoria. ¡Qué impacto le acaban de dejar con ese lazo y el giro completo! Y regresa de esta manera y con ese contacto que le está dejando sobre el rostro. Marvel Lucha Libre Edition, un mundo de acción, de drama, de emoción, de aventura. ¡Peligro! Caminando sobre las cuerdas, ahí muy bien. Encontrando de esta manera la matemática para mandarlo hacia afuera del encordado. ¡Busca distancia! Y ahora cuidado porque ahí está, listo para volar. Solamente se queda en un aviso y otra vez ahí al centro del encordado, mostrando que de verdad ha aprendido los movimientos y también sumándole algo en lo que, pues podría decir, si no me equivoco, arriba de este exadilátero, que este puede hacer el Aragno que se ha visto más rudo en esta contienda. Y la pregunta para el público, ¿quién creen ellos que es Aragno? Porque no pueden haber dos Aragnos. La patada que le está dejando y ahora el derechazo. Y ahora buscando uno más. Y ahí está la respuesta. Le está dando y no consejos. Cambiando metralla. ¡Fua! Intercambio de golpes y otra vez. Y también sobre la boca del estómago. Y siguen los impactos sobre la cabeza. ¡Wow! Rompió y mira otra esto. Vez con ese impacto. Y otra vez con ese repetido. Con el puño cerrado. Lo impacta al borde y luego la escalera. ¡Peligro! ¡Peligro! Ahora, él dice que es el original. Pero el otro también dijo, Guillén, que era el original también. Está sufriendo Aragno y con todas estas rudezas que no estábamos tan acostumbrados a ver a este gladiador y otra vez ese golpe que le está dejando sobre el rostro y ya regresan al encordado. Hemos entrado a la emoción de Marvel Lucha Libre Edition desde Veracruz para todo el planeta Tierra. Guillén y Sabino Mich, que te dicen ¡gózatelo! Y ahora colocándolo sobre las sogas y enviándolo hacia el otro costado a todo volumen con ese contacto y siguen esos golpes directos sobre el esquinero. Vamos a ver si puede recuperar el camino porque ha sido vapuleado después de los golpes sobre la escalera, después de los golpes con el puño cerrado y ahora quedando buena manera de escaparse. Tratando de regresar ahora de esta cuerda. ¡Buenas tijeras que está consiguiendo Aragno! ¡Como un cirujano! ¡Maniobra bien las pinzas! ¡Busca distancia! ¡Dímelo, Guillén! ¡De cuerda a cuerda! ¡Las patadas que le está dejando sobre el rostro y ahora es enviado hacia afuera del encordado! ¡Mucho cuidado con lo que pueda hacer! ¡Aragno se va hacia afuera del encordado y ahora creo que este gladiador está buscando terminar una vez por todas! ¡Qué distancia, Guillén! ¡Qué distancia!
¿Hasta dónde llegó? Hacia el otro costado. Ha recuperado su camino. Y ahora mucho cuidado, porque en el fondo estoy viendo algo, Hugo. ¿Qué está pasando? ¡Está Rol Púrpura! ¡Y hacia afuera se lanza! ¡Pero lo detiene Rol Púrpura! ¡De mano de cañón lo asalta! ¡Este es el Rol Púrpura! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahora qué viene! ¡Oh! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Del protector de ringside! ¡Amenazante! Oye, le ha señalado algo al que creo que es el que hemos visto más rudo. Al Aragno, que ha demostrado esa rudeza. Y lo que sí es que tal vez Rol Púrpura quiera recuperar este control, quiera regresar con su bando hacia la senda del triunfo. Y que pague Aragno de una vez por todas. ¡Escarita al cielo! Y allá va desde las alturas. ¡450 grados! ¡Le cuesta el árbitro! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres, tres, tres, tres! Así, con la ayuda de Rol Púrpura y mostrando la rudeza, Aragno se está llevando la victoria. Pero creo que es el Aragno rudo el que está ahora bajo el mando de Rol Púrpura. Rol Púrpura, una mente maquiavélica. Le dijeron a Aragno que iba, oye, a pagar. Mira, lo está arrastrando. Y después de todo lo que ha realizado, se van a llevar. ¡Wow! ¡Aragno! Lo humillan, pero lo patean y lo está arrastrando. Pero este es el Aragno que hemos conocido, Hugo. El joven Aragno, que siempre está por el bien. Y que ha demostrado los valores que le ha inculcado Rol Leyenda Americana. ¡Se lo está llevando! ¡Como si fuera un rehén, un prisionero! ¿Hacia dónde se lo lleva? Y es que después de esos golpes, la manera como está terminando esto y la forma como muy cerca de nosotros, peligro, está siendo peligro. Dominado Aragno. Estamos en un momento en donde tenemos dos Aragnos y que todo está bajo el pensamiento de Rol Púrpura y posiblemente de muchos rudos de Marvel Lucha Libre Edition. ¡Lo trituraron y ahora se lo llevan! ¡Esto es una locura, Guillén! Vaya final que hemos tenido dentro de esta confrontación. Y no sé si ponerlo así, Hugo, de que el que se ha llevado el triunfo es el Aragno rudo, si lo pudiéramos decir así. Porque estaba con un villano reconocido. Que les dimos, ¿te acuerdas cómo decían que nos habían humillado en Morizán? Pero hermano, esas son habladas, micrófono, tal vez nos pudieron decir una que otra palabra, pero los hechos son lo que hicimos hoy. Los hechos son los que cuentan y hoy lo demostramos aquí, en su casa, rompiéndole la máscara, dejándolo humillado en su propia casa, que es AAA. Venimos, como dijimos, por los campeonatos de AAA, que ahora tienen los mugrosos esos de verde, ¿cómo se llaman? Bestia. No importa quién nos tenga, venimos a acabar con ellos y con Lucha Brother. Los campeonatos en realidad ellos no nos interesan, pero ¿sabes qué? Algo sí me interesa a mí. La área de aquí. Tu campeonato, tú eres el primero en mi lista. Después, Taurus y después la lagartija del Hijo del Vikingo. Pero principalmente, Laredo, estás en mi lista, tú eres el siguiente. Thank you.
Veracruz. Es un gusto y un verdadero placer estar aquí en este ring frente a todos ustedes. Muchas gracias. Como ustedes saben, han sido tiempos un poco complicados. Y a pesar de mi exitosa recuperación, me ha sido complicado no subir a un ring y hacer lo que más amo, lo que desde niño siempre ha sido un sueño. Me están viendo por Space. Ha sido complicado y es complicado estar aquí esta noche y tenerles que decir que esta noche yo no puedo luchar. Esta noche no podré enfrentar a los hermanos Lee. Me es complicado estar en un evento y no poder luchar, porque esto es lo que amo y porque para esto nací. Discúlpame, Veracruz, pero te juro, te prometo que voy a regresar más fuerte, más rápido, y si ya lo hice, lo volveré a hacer y voy a volver a cambiar las reglas del juego. Porque no se les olvide que Fénix ha marcado historia en la lucha libre mexicana. Como esta noche, porque esta noche tal vez no estoy aquí para luchar, desgraciadamente. Pero sí, para decirles que los Lucha Brothers tenemos una sorpresa para todos ustedes. Queremos pagarles ese amor, ese cariño y ese respeto que ustedes nos han brindado estos años de carrera. Esta sorpresa, Veracruz, México, AAA, la conoces muy bien. Esta sorpresa no es cualquier sorpresa. Ella es parte de la familia. Desde los perros del mar hasta hoy, febrero 2022. Hoy, los Lucha Brothers, te presentamos a Taya Valkyrie, la Güera Loca. Y después de estas palabras que ha dicho Fénix arriba del exadrilátero, no viene sola, acompañada por Pentagón Junior, está de regreso, porque esta es una sola era, y es la era de la Güera. La Güera Loca está de regreso en AAA. ¡Wow! La luchadora sorpresa revelada, y esta es una luchadora número uno en cualquier parte del mundo donde tú la pongas, Guille. Lucha Brothers y su hermana, la Güera Loca, está de regreso, Taya. Y qué recibimiento del público de Veracruz.
Oye, está preciosa, talla, canadiense de origen, pero mexicana de corazón, compadre. No, desde hace muchos años el desarrollo, el crecimiento que ha tenido en lucha libre triple A y que esté de regreso hoy en una fecha tan importante, una de las luchadoras que ha hecho historia en triple A y qué presentación la que ha tenido. Talla, enhorabuena y bienvenida de regreso a triple A. La güera loca está aquí y la queremos y estamos contentos que la güera está en su casa, triple A. Pues así es como está, de vuelta en este Rey de Reyes en Veracruz. Y aquí está el recibimiento y como una auténtica figura. Hoy no se va a olvidar aquí en este estadio Beto Ávila. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir la güera loca que está de vuelta. Gracias. Buenas noches, Veracruz. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy emocionada, muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, contigo. Contigo, 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 te quiero contigo. Y con todas esas increíbles gladiadoras que van a entrar al ring conmigo, vamos a ver qué va a pasar. Pero si gano esta lucha, tengo un mensajito para Diana Purrazzo. The Reina de Reinas Championship that I never lost. Yo soy la reina de lucha libre triple A. Y voy por lo que es mío. ¡Que viva la buena! Y claro y directo sobre la reina de reinas de Ora Purrazzo. Así que todo listo después de lo que ha sucedido y este regreso de la güera loca a lucha libre triple A en esta sorpresa y comenzando este 30 aniversario para todo el público. Una noche increíble de Rey de Reyes donde una reina acaba de entrar. Y justo en donde comenzó esta historia, así es como nosotros estamos arrancando y este es el enfrentamiento para conocer a la contendiente número uno por el Reina de Reinas. Tremenda rapidez, es parte de una facción peligrosísima, bellas pero sin alma. Y para todo el público y sobre todo para que conozcan de las tóxicas, aquí está la rudeza y la belleza regia de Flamer. Otra de las tóxicas invade. Especialista en tortura, no solamente en el ring, sino de corazones. No va a ser sencillo, pero sin lugar a duda, esta es la bienvenida de la segunda integrante de las tóxicas por esta gran oportunidad. Ella quiere regresar con los títulos en esta gira del 30 aniversario.
Y así es como todo el público tiene que conocer a otra integrante de las Tóxicas. Señoras y señores, la bienvenida desde Escobedo, Nuevo León, para el mundo, Maravilla. Observan a Taya, como quien dice, esto se complica. Y hace su entrada una tremenda luchadora que ha regresado también y que espera que este 2022 vuelva a ser su año. Y hablando de sorpresas y de luchadoras que nunca perdieron ese título, ella está de vuelta para convertirse en la retadora número uno para este campeonato. Ni un huracán, ni la lluvia, ni nadie va a poder detener a ella, que es la auténtica Ruda de Tepito. Poderoso llaveo, agilidad y maestría en el ring. Nos llega una de las grandes estrellas de AAA. Aquí está, lista para seguir en ese ascenso como lo ha tenido dentro de su carrera profesional. Ella llega también como una de las grandes favoritas para esta confrontación y siempre recibida por todos sus aficionados. Es marcada como la princesa auténtica de lucha libre AAA y quiere volver a convertirse en la gran reina, porque aquí está para todo Veracruz y para todo el mundo, Lady Shani. Señoras y señores, es momento de dar una presentación tal como lo amerita en este 30 aniversario de AAA, porque hoy conoceremos a quien se lleve esta número uno para retar a Leona Pulranzo. Lucharán a vencer o morir para ser la contendiente número uno del título Reina de Reinas. El oro costará. Llegar a ser Reina de Reinas, llegar hacia ese camino, no será fácil para ninguna de estas superestrellas. Oye, y entre todas le están dando la bienvenida a Taya. ¡Y qué patadas! Ahí están las patadas de la Ruda de Tepito. Pero ahora es Lady Shani. ¡Wow! Y ahora en ese duelo y Maravilla ya también se está sumando. Es como decirle welcome. Bienvenida, Taya, buena loca. La pusieron más loca, se toca la cabeza a la rubia. Oye, qué bienvenida de regreso nos ha dado Veracruz, Hugo. Wow, primero fue como un huracán de vientos, ahora lluvia. Pero ¿saben lo que me gusta de nuestros luchadores, luchadoras y nuestro público? ¡Se lo están gozando! Ahí está levantándose Flama, el duelo de Tóxicas. ¡Auch! Arriba del encordado y ahí está la patada que le han dejado a Flama. Y ahí está la respuesta que está teniendo Maravilla de su público. Y es que para buscar ser la retadora número uno, te lleva de por medio hasta tu propia compañera. Ahora no se lo voy a decir al público, bueno, sí se lo voy a decir, como que las Tóxicas... Como que no son grandes favoritas. Yo creo que también se trata de que son bellas, pero son malvadas. A nosotros, ¿cuántas cosas nos han hecho, Guille? Por eso mismo lo digo, Hugo. Mira esto, la patada hacia arriba. Viene, escanista al cielo. La regia se va con todo. Ahora las dos demostrando que cualquiera que quiera llevarse la victoria tendrá que demostrar en esta batalla que puede poseer esa oportunidad en contra de Deora Purazzo, que debe de estar viendo lo que está pasando en esta transmisión. Ahí le arma como media cruceta o la X y luego hacia el frente. La estira al máximo. ¡Miren eso! ¡Qué manera de levantar! Wow. Por ahí está el giro completo que ya estaba consiguiendo Flamer. Ahora el puente olímpico. ¡Uno, dos! Cuando aplique ese puente, muy elegante es como se ve, Maravilla. Vamos al análisis de esto. Jamás yo pensé ver a dos de las Tóxicas enfrascando... ¡Oh! Espérate, ¿qué fue eso? ¿Qué fue?
eso. Dice que una palabra, una imagen vale más que mil palabras, Hugo. Y después el doble choque, el centro de encordado. ¡La España busca la victoria! ¡No! ¡Sí! ¡Por poquito! Se podía abrir esa gran oportunidad para Taya. Está de vuelta, ya tuvo un mensajito. Los Lucha Brothers la presentaron. Y el mensaje, creo que de todas las luchadoras dirigido, sorprendieron a Purazzo. Y yo creo que ha sido el blanco de cada una de ellas. La buena loca, Taya, la hace un candado mortal, la cruza. ¡El impacto fue fuerte! Y la fuerza también para castigar a las dos, pero ahora tanto Kira como Shani. Hay que recordar ese título que nunca dejó la cintura de esta gladiadora. Pero también por el otro lado hay otra campeona que nunca perdió ese título como lo es Keira. Y una de ellas será declarada retadora número uno para enfrentarse a la virtuosa del cortito, Guillén. A toda velocidad y ahí estaba con ese impacto con el antebrazo, pero también se escapa. Buen movimiento de Keira y también Shani. El doble rodillazo a la espalda cayendo con todo sobre Taya. Venía con todo, era como un tren sin frenos. Sobre todo como está quedando con ese castigo que ya la tiene sobre el brazo, armándolo de muy buena forma, Shani. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Perfecta con este castigo, la cruceta. Pero también estaba Keira muy cerca para interrumpir y ahora tomando de la cabellera así a Shani y castigándola de esta manera. Y me consta que casi diario en uno de los gimnasios... Mira, el hijo del tirante se está animando a Keira para que vuelva con ese castigo ilegal. No solamente eran las cuerdas, sino que también lo estaba tomando de la cabellera. Te decía que entrena en un gimnasio de la Ciudad de México. Viene con todo la Keira. Buen giro. Y ahora levantándose de esta manera. Y ahí está también la respuesta con la patada que por poco y le arranca la cabeza a Keira. Por poquito, mi querido, que ya la cuenta del árbitro. Dos, dos, dos. Se queda cerca el impacto que le han dejado sobre el rostro. Pero el hijo del Tirantes ahora... Pues bueno, ¿qué le pasa al hijo del Tirantes? Ese es tu amiguito. Sí, le voy a preguntar de qué es lo que está pasando. Pero qué bueno que su padre lo trata de poner en cintura este... Mejor me caigo. ¡Miren esto! Ahora el giro completo y ya la tiene con esa rana. ¡Vámonos! Y además la rueca. Buen movimiento. El que está picando y ahí están los giros. Ya la tiene en el toque de espalda. Puede ser la victoria para Shani. Puede llevarse la derrota que es. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! No sé qué esté pasando con la pieza perfecta de la lucha libre. Yo sé lo que pasa. Que es un malvado. Que es un cretino. Y todo el público se está metiendo ahora con el hijo del Tirantes. Está pidiendo a Shani que lo saquen. Mientras tanto sigue el ataque sobre Keira. Así con esa patada y va para el otro costado sobre las cuerdas. Buena la respuesta con esas tijeras. Ejecución perfecta. La lanza contra las cuerdas. Keira gira. La sostiene Shani a rodar. ¡Oh! Y además la lanza en corto directa sobre la boca del estómago, castigando así a Shani. Keira regresado con todo. Viene el toque de espalda. Lady Maravilla le dice, no, mijita. Aquí estoy yo, una de las tóxicas. Estupenda respuesta la que ha tenido Maravilla. Y hay público que parece que sí. Y ahora el duelo de patadas y también el impacto que le están aplicando sobre la espalda. Dispara Keira, pega freno, gira. ¡Falla el lazo! ¡Hacia atrás! ¡La impacta de cara! ¡Toca la espalda! ¡Dímelo, Guillén! Y cuidado, porque ahí está la fortaleza que tiene Maravilla. ¡Cambiando hacia el suplex alemán! ¡Uno! Ella está la buena loca, Taya Valkyrie. Impide con que recuerden, este es un boleto para la que gane. Será la retadora número uno. Y ahora buscando, pero va por el otro lado, frenando el contacto y la fortaleza que tiene la güera loca. Se quitó el segundo impacto y ella también, cerrando este suplex a su estilo. Maravilla, y además la lanza en corto. ¡La tiene! ¡Ahí está! Pero la Flamer viene a proteger en este caso a Maravilla. Quien salva sea la parte fue ese golpe, Hugo. Pero la salva porque le conviene. Porque no quiere que gane Taya, porque solamente una será retadora número uno. Un estará buscando esa oportunidad y ahí están las tijeras. Y la manera como están derribando a la güera loca. Las patadas de canguro y para afuera se va Taya. Y alentando Maravilla para que su compañera también tenga ese tipo de movimientos. Cuidado con lo que pueda hacer allá Vaquera. Sorprendiendo con esas tijeras cuando estaba a punto de lanzarse Flamer. La hizo cruzar de lado a lado. Taya va a la carga. ¡Shani, mire con todo!
El tackle en corto y ahora regresando Flammer de esta manera y ya la tenía la cobertura, pero no. Ahora tomando el doble tirante en todo lo alto, buscando la rendición de su rival, pero también regresando de esta manera. Y cuidado, qué fortaleza de Shiny para girar por completo el cuerpo de Flammer. Estiró al máximo a su rival para que azotara su anatomía. Luego busca las piernas, viene con intenciones de ya la rendición. Y cuidado con lo que puede hacer en este momento Shiny, porque ya está tomando el castigo a las extremidades inferiores. La presión que tiene atrapada a su rival. No me ha gustado el manejo como árbitro esta noche, aunque no me ha gustado en otras ocasiones. Anda medio raro este amiguito de Guillén. Estaba la tapatía, logró escaparse. Y ahora Maravilla también ingresó en el momento en el que estaban castigando a su compañera en las tóxicas. ¿Cómo afecta la concentración de estas luchadoras? Los fuertes vientos, la lluvia también, un estadio abierto buscando ser número uno. Oye, ahora el golpe que le están dejando y la respuesta de Keira. Y va sobre el rostro como si se quisieran noquear estas dos luchadoras. ¡El cortito! Y ahora cuidado, ¡hacia afuera el Spanish Fly! Acabamos de ver, y para allá va Flammer, lista para volar. ¡Tope con Kiro! ¡Para el cañón! ¡Bum! 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 ¡Que impactó por completo a Keira! Y no había altura para ejecutar esa maniobra. No sé cómo provoca la bala de cañón cuando inicia, como lo dijo Guillén, el tope primero. Y arriba está este duelo entre Taya y entre Shani. Y es un duelo clásico que hemos tenido en AAA. Y se están dando unos consejos. Los gritos de Güera Loca, pero Shani también es una luchadora muy querida dentro de AAA. Las dos pegan duro. ¿A quién tú dirías? Tiene una mano más fuerte de las dos, Guillermo. No quiero decir, Hugo. Me abstengo del comentario, pero ahora así tomando de la cabellera y la manera como está quedando contra la lona Shani. Después se lo preguntamos a su esposo, la famosa superestrella Johnny. Ay, yo pensé que ya me ibas a meter en problemas, a mí también. No. Los golpes a la cabeza, el control que está teniendo la Güera Loca al centro de este exadrilátero. Patrullando, buscando la victoria. Y mira esos barronazos que coloca la Güera Loca. Y que ya le abre el panorama y va también con ese pisotón dejando caer el cuerpo de Shani. Demostrando también Talia Batiere que es una gran profesional. Miren esto, el conteo, dos, por poquito. Y ahí estaba la cuenta del hijo del Tirantes. Señalando y como si estuviera molesto el hijo del Tirantes porque se levantó Lady Shani. Pero vemos muy contenta a Taya. La Güera Loca está feliz de estar en su casa en AAA. ¿Será que esta noche ella puede? ¡Mira esto! Una valiente puñalada bien colocada por la Shani. Primero rompió el doble tirante y ahora de la misma manera es como quiere encontrar los brazos. Y mucho cuidado con lo que pueda buscar Shani. Porque así es como se ha llevado las grandes victorias. Ya está tomando con esa cruceta las piernas de la Güera Loca. ¡Aprieta! Y va a tratar de terminar con la cañonera. Vamos a ver si así se puede llevar la victoria. Así es como está castigando. Ya la tiene atrapada del brazo. Está buscando. Y ahora el hijo de tirantes como si le dijera que tocara las cuerdas a Taya. Pero este es un... Yo ni entiendo esto. ¡Mira! ¡Le puso la mano a este malvado! Parece que de todas maneras iba a llegar Taya. Mira, no. Perdóname, Guillén. Eso no se sabía. Y ahora Shani, y no la culpo, se está enojando con este sinvergüenza. Y para allá ve el ataque, pero ya la recibe la Güera Loca con esa patada. Va el ataque, choca contra el segundo esquinero. Ahí se crece la canadiense y ahora mexicana. ¡Oh! ¡Batalla! ¿Cómo podemos narrar eso, Hugo? Un ataque glutístico. Y va para otra fórmula con ese doble rodillazo directo sobre la esquina para Shani. Llegó de Canadá buscando la oportunidad de ser una estrella. ¡Lo ha logrado! ¡Ahí está la cuenta 2! No fue el camino fácil. Y es más, recientemente sufrió una injusticia también en su carrera. Pero gracias a su amistad, su hermandad con los Lucha Brothers, hoy la presentaron, mi brother. Y aquí está luciendo bien. Buen regreso el que está teniendo Shani. Y mucho cuidado porque va de cuerda a cuerda. ¡Qué patada le han metido en la cabeza a la Güera Loca! Mira los ojos de la Güera Loca. Taya no sabe si está en Veracruz o en Ciudad México. Oye, buscaba el segundo impacto y ahora el hijo del tirante se pone en el camino. ¡Qué sinvergüenza!
cabeza. No sé si sea la preocupación de que esté noqueada, No. Eso no es cuestión de... O él dice, vamos a parar la lucha, pero él no puede meterse así. Y ahí están los empujones. Patada a la boca del estómago. El rodillazo que le están dejando sobre el pecho. Y ahora va a buscar Taya. El doble tirante en todo lo alto de cara contra la lona. Destroza cara con tirante. Viene la presión. La cuenta dos. Rapidito, tres. Así que de esta manera, la victoria en esta lucha se le está llevando Taya y además se convierte en la retadora número uno al campeonato. Sí, niño. Mira esto. ¿Qué? ¡Es el tirante! ¡Qué vergüenza que siempre en Veracruz! Lo hiciste en Orizaba, lo haces en el puerto. Ya no eres una vergüenza mía, eres una vergüenza de mi querido Veracruz. Y me doy cuenta de una cosa, que no es el problema con Fabi Apache, el problema es con las mujeres. No creí tener un hijo machista. A la mujer se le quiere, a la mujer se le respeta y a la mujer se le ama. Eso es. En eso estoy de acuerdo. Bellezas como ella, una extranjera que viene a darnos su calidad, su arte. Ella, bellísima mexicana. Y tú, subiéndote en los pantalones como siempre. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? ¡Hey! ¡Hey! Después de viejo, solamente das lástima. Oye, le dijo a su padre que le da lástima al hijo del Tirantes. Ahora, yo estoy de acuerdo. Oye, la persecución ahí. Yo estoy de acuerdo con Tirantes. Su hijo no solamente es un lío con Fabi Apache, sino que con todas las mujeres. Porque hoy se fue contra Shani también. Ya se iba a quitar el cinturón el Tirantes. Y ya vimos lo que sucedió en Triple Manía Regia, en donde le dio de cinturonazos. Y el público se le entrega ahora también al Tirantes de esta zona. Quizás lo engrió de pequeñito y ahora dice, si no lo hice de pequeño, ahora lo voy a entrar en razón. Mientras tanto, la buena loca, Taya, es la retadora número uno y la virtuosa tiene que estar preocupada. Esa lucha, cuando se dé, mi querido Guillén, va a ser al rojo vivo. Lo que dijo, lo sostuvo. Amigos, estamos en Raider. A ver, alto. Primero tenemos que arreglar esto. O sea, el tirante se está pasando. O sea, su hijo está traumado. Primero Fabi, luego yo. O sea, con todas las mujeres ya se está pasando. O sea... ¡Qué vergüenza! A ver, Shani, ¿de qué te estás quejando? ¿Él es qué o qué? Él no es ejecutivo aquí. Él no es ejecutivo. Aquí fue tu casa. Ahora es mi casa. No, usted no tiene casa, no tiene respeto por las mujeres. Es una vergüenza que en Veracruz, siendo mi hijo, seas machista. Sé un caballero como tu padre. Me tienes envidia. Me seguirás teniendo envidia. Tú, Shani. Respeta a tu padre. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Estás en la mira del hijo de mi... Perdón, señores, perdón. Perdón, señores, perdón. Con el psicólogo, o sea, ¿ya tienen traumas en serio? Sí, vamos a hacer una... De verdad hay que hacer algo. Perdón, bonita, perdón. No sé. Yo me sé defender también, sí, nada más le digo, no yo se va a quedar sé, así. Yo lo sé, pero esto... De verdad da vergüenza así. Esto fue histórico. Venía Johnny Superstar. Parecía que iba a destronar a nuestro campeón con Guillén y Carlos Abos Cabrera.
vamos a tener la perspectiva. Guillén, ¿cómo viste a nuestro mega campeón? Creo que una defensa importantísima y yo creo que el momento en el que está llegando tu carrera es muy importante. ¿Qué nos puedes decir de la lucha hoy en contra de Johnny Superstar? La verdad, me siento muy contento. No tenía un rival fácil, ustedes lo pudieron ver, pero las ganas que tengo siempre para seguir adelante salieron avante y este cinturón sigue estando en México y en mi cintura. Y ahora te va a hacer una pregunta la voz de Carlitos Cabrera. ¿Qué tienes para decirle, Carlitos, a nuestro campeón? Primero que nada, felicitarlo y segundo, me pregunto, ¿cómo te preparas para alguien como Johnny Superstar? Ah, fue un entrenamiento de todos los días. La verdad, sabía que era un rival muy fuerte. Sabía que podía ganarme el campeonato el día de hoy. Pero como les comento, las ganas que tengo y esta lucha se la dedico a mi bebé, a mi abuelita que está en el cielo y a toda mi familia y a todos ustedes que siempre me están apoyando. Bueno, pasaste esta prueba de fuego. ¿Qué quiere ahora el mega campeón hacer? Le da bienvenida a retadores. ¿Qué está en tu mente para todo el público que nos ve alrededor del mundo? Quiero seguir sacándole brillo a este campeonato y el que venga va a estar con la oportunidad como me la dieron a mí. Voy a estar más que dispuesto y vamos a esperar los retos que también me lancen, ¿por qué no? Aquí está nuestro mega campeón, un aplauso para él y una tangana. Lucha Libre AAA Worldwide ya lanzó su línea de productos oficiales, como puedes ver, gorras, playeras, cubrebocas, bandanas y un sinfín de artículos que puedes adquirir de dos formas muy sencillas. En las funciones de nuestra gira de 30 aniversario verás un stand como este, una tienda física y de inmediato puedes pasar, formarte y llevarte tus gorras, tus playeras, tus máscaras de la línea exclusiva de Lucha Libre AAA Worldwide. Pero además, si estás en algún otro lugar del mundo, es muy fácil. Solamente lo puedes pedir a través de tienda.luchalibreaa.com. Te lo repito, tienda.luchalibreaa.com. Y en línea puedes adquirir todos los productos, te los mandamos así estés en el fin del mundo. Así que forma parte de esta gira del 30 aniversario. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner interesante este momento. Le voy a pedir a la señorita, por favor, pase por favor. Son tres preguntas. ¿Está lista? Son sencillas realmente. Usted es fanática de Lucha Libre AAA. ¿Usted se acuerda? ¿Me dicen su nombre primero? Irene Portilla. Irene, un placer conocerla. Oiga, ¿usted se acuerda quién fue el primer rey de reyes? Era de Monterrey, le doy pistas, era de Monterrey. Bueno, es. Se vale que le ayuden, ¿eh? Le pueden ayudar. Primer rey de reyes para Irene. ¿Atlante? No. ¿Saben qué? Sáquenla de una vez. No, Irene, venga. Le voy a hacer otra pregunta, le voy a dar otra oportunidad. ¿Quién ha sido el máximo ganador del rey de reyes? Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Dios. Ahora, por 200 pesos, préstame su teléfono, le voy a... No es cierto. Voy a descubrir. Nerviosa, ¿verdad? No se preocupe, Irene. Gracias, de verdad. Me ganaron. ¿Quién es su favorito para ganar el Rey de Reyes? Psycho. Oh, muy bien. Está Psycho, pero también está Bandido. Pero está Cibernético. Bueno, es que está entre Ciber y Psycho. Ah, ok, bueno, pues deseamos que tenga mucho éxito, sí, Psycho. De verdad, me pones nerviosa. Gracias, Irene. Vamos a hacerle esta misma pregunta a otro valiente, a otra. Este niño se ve que sabe mucho, tengan cuidado. A ver, acércate, hermano. Muy bien, vamos a comenzar con la misma pregunta. ¿Quién fue el primer rey de reyes de la historia? El Mesías. No, equivocado. Te doy otra oportunidad. ¿Quién fue el primer rey de reyes? Mira, y qué bonita gorra no te vas a llevar si no lo sabes. El hijo de perro, güey. Acá el señor que le sopló la parca tampoco. Pónganse a estudiar, por favor, queridos amigos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién ha sido el máximo ganador del torneo Rey de Reyes en la historia? La parca. La parca. Sí, esa es buena. Entonces te vamos a dar otra oportunidad. ¿Quién fue el Rey de Reyes del año pasado, 2021? Laredo Kid. ¡Ah, no puede ser! Eso está perfectamente bien contestado. Pero en este juego todos ganamos. Te vamos a dar la oportunidad de que elijas tú el producto que te guste de nuestra tienda física hoy. A ver,
elige la que tú quieras. Te la vamos a regalar por cortesía de la gira de 30 aniversario Lucha Libre AAA. Tienes 5 segundos para elegir. 4, 3, 2. ¿Esa te gusta? Sí. Es una máscara. ¿Sí? Y mira, te la dan en tu paquete. ¿La puedes mostrar aquí a la cámara, por favor? ¿Nos dices tu nombre? Emanuel. Emanuel, gracias por venir al Rey de Reyes. Que te sigas divirtiendo. Un aplauso para él. ¡Claro que sí! ¡Felicidades, Emanuel! Amigos, esta es la forma en que se vive la gira de 30 aniversario. Además, tienes que vestir los productos oficiales de Lucha Libre AAA, que ya están en línea en tienda.luchalibreaa.com y también en todas las funciones donde visitaremos con nuestra gira de 30 aniversario. No te quedes sin tu gorra, sin tu playera oficial, sin los productos oficiales de Lucha Libre AAA 30 aniversario. Te he dicho que no guardes las botas si no las has limpiado, porque está sucio. Esto no se ve bien en la televisión. Listen, if you want to be a part of this group, you better do exactly what we say. You understand? ¿Me entiendes? Te he dicho una y otra vez que le pegaras a la parca. ¿Por qué? No obedeces lo que te estamos diciendo. Si quieres estar en la empresa, debes acatar todas las órdenes que yo y el equipo te demos. ¿Por qué no lo hiciste? Calma. A mí, Estrellita. ¿Por? A mí, no me estés metiendo. Haz exactamente lo que te decimos y limpia mi capa y la guardas en la maleta hasta que quede bien limpia. ¡A mano! ¡A mano la quiero! ¿Oíste? Titorería para mi bebé. ¿Qué más, hijo de la c? ¿A quién te vas a limpiar mis botas, c?